Los derechos humanos son parte fundamental en la formación de todo el personal que forma parte de la Fuerza Armada. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional, en coordinación con la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos, capacitaron al personal que conforma la Fuerza de Tarea Beta con esta materia. El objetivo es fortalecer los conocimientos del personal en derechos humanos, uso de la fuerza y otras generalidades para evitar incidentes cuando desempeñan sus labores en apoyo a la seguridad pública. Recibimos charlas de derechos humanos, procedimientos policiales y algunas técnicas de desplazamiento de personal militar en áreas urbanizadas. Pero lo más importante, creo yo, sería las charlas de derechos humanos, primero para prevenir algún incidente y segundo para saber en qué nos protege la ley y en qué problemas nos podemos meter en caso de algún tipo de, se dé algún tipo de violación o presunta violación de derechos humanos. En la capacitación participan 260 soldados quienes ya han sido capacitados en derechos humanos antes de iniciar su despliegue en la fuerza de tarea, pero de manera continua participan en charlas de este tipo. Dichas capacitaciones son impartidas por el personal especializado de la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos, quienes consideran que es una iniciativa positiva por parte de las autoridades de la Fuerza Armada. Asimismo, resalta el interés del personal que participa. Los participantes, pues algunos tienen años de trabajar en estas tareas, en el ejército, y se muestran optimistas. Yo los veo con el interés de poner en práctica los conocimientos que se imparten y además de respetar, de concientizarnos en el respeto y la garantía de los derechos humanos para que nosotros podamos avanzar en un Estado democrático. La Fuerza Armada de El Salvador realiza de forma periódica capacitaciones en derechos humanos para que el personal militar tenga estos conocimientos, ya que tiene un contacto directo con la población civil. Encuéntranos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web